Hola chicos, hola. Bueno, hoy sí, ustedes me ayudan a... Muy buenos días chicos, ¿qué es uno? Estar el día de hoy con ustedes en la clase de medio natural. Mi amor, estoy hablando, estamos el día de hoy, miércoles 3 de marzo, los días se van volando. Bueno, muy bien, terminen de tomar el atol, el frasco y todo, y nos vamos a la clase de medio natural. Van a ver un video y a ver si ustedes le atinan cuál es el tema del día de hoy. Sí, José Santiago. No sé si alguien, mira pues. Sí, son las partes del cuerpo. Y vean cuál es, les voy a compartir pantalla. Recuerden que cuando estamos en la explicación no interrumpimos a la Miss. A ver, ¿qué dibujo es este? De un bebé. ¿Qué dice? Ya entendí. ¡Parazo! 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 Vamos a recordar la etapa en donde ustedes eran unas criaturas súper chiquitas, súper bellas. Yo sé que si ustedes le preguntan a sus mamis lo van a recordar con mucha alegría. La paciencia es otra cuestión, ¿verdad? Que a veces no se portan bien. Pero les puedo asegurar que sus mamis se ponen muy felices al recordar cuando ustedes estuvieron dentro de la pancita. Silenciamos los micrófonos, mis amores. Adiós, mis. Adiós. Adiós. Es que cómo nos va a silenciar los micrófonos. Ah, bueno, entonces sí. Adiós, 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 adiós. Adiós, mis. Nos vemos hasta el otro. Señor Silencio, embarazo, chicos. El embarazo es el periodo en donde transcurre desde que es un cigoto, o sea, usted chiquita, y se adhiere a las paredes del útero. En esta imagen les estoy mostrando, acá inicia la fecundación. Los espermatozoides están luchando con todo para poder llegar acá. Solo uno, tal vez en muy raros casos llegan dos o tres. Wow. Todavía más raros si llegan más de cinco, ¿verdad? Pero por lo regular es uno. Un espermatozoide es el que llega. O sea que entre millones de espermatozoides, ¡pum!, llegaron ustedes y ganaron. Sí. Bueno, mis amores. Todos nosotros salimos pedo. Hay diferentes cuando... De la primera. Mis, hay cosas diferentes cuando una mujer está de parto. Es cesárea y parto natural. Exacto. Ah, mis. ¿Y por qué? A ver, chicos, ¿saben qué va a pasar? Voy a silenciarlos en lo que explico porque yo les había dicho que durante la explicación no interrumpimos. Entonces ya me están diciendo mis. Y en la explicación tratamos de no interrumpir, mis amores. Siguiente. Vuelvo, pues. Ay, ¿qué hice? Ay, me salí. Voy, chicos, voy. Regreso. Embarazo, chicos. Ya saben, en el periodo del embarazo, chicos, inicia desde la fecundación cuando... Oh, solo permítanme, mis amores, permítanme. Una explicación, mi amor. Muy bien. Como ustedes saben, chicos, el embarazo tiene un periodo de 9 meses. En estos 9 meses, el embrión, el cigoto, ya les voy a explicar yo qué quiere decir esto, que nosotros le hicimos el bebé, ¿verdad? Pero en la manera científica tenemos primero que se llama cigoto y luego que se llama el embrión. Podemos ver en este lado, chicos, cómo hay algunas partes que no están bien formadas del bebé. Miren esta otra, ya va queriendo, y pues ya miren la última, ya. Bueno, este bebé está algo gordito para empezar, ¿verdad? Pero ya el bebé ya está grande, ya está desarrollado y está listo para salir al exterior. Muy bien, siguiente imagen, chicos. En estos 9 meses, chicos, el bebé tiene el tiempo necesario para poder crecer. El bebé va formando los huesos, sus huesitos, va formando, por ejemplo, desde el principio con los latidos de su corazón. A ver, toquen su corazoncito ustedes. Imaginen que ese corazoncito fue un mini corazoncito en algún tiempo, ¿sí? Cuando ustedes estaban así, súper chiquititos. Acá tenemos, chicos, el óvulo fecundado y cómo se va dividiendo en células. O sea, miren qué increíble es este proceso de la vida, porque no es nada más que llega el espermatozoide y se pone así, no. Va pasando etapas, miren estas etapas. ¿Para qué? Inicia, pues. Aquí dice 4 semanas, que sería un mes. Al mes de una persona que está embarazada, una chica, esta es la figura que tiene el bebé, ¿verdad? Ya luego empieza a crecer y a formarse bien para que luego esté preparado y salir al exterior.
lleva 9 meses desarrollándose en el vientre de la madre para prepararse y así el feto pueda salir. En esta imagen lo que les estoy mostrando, chicos, es, por ejemplo, el proceso del parto. El parto puede ser por cesárea, que es cuando ustedes ya saben, si alguna de sus mamitas les pasó, que es acá cuando es una cirugía acá en su estómago, ¿verdad? Ellos tienen que llegar a varias capas hasta llegar donde ustedes están. O el proceso normal. El proceso normal tiene 3 pasos. Se llama dilatación para que el bebé pueda salir. Este momento es donde el bebé se prepara y el cuerpo de la mami se prepara para poder salir, que es más o menos acá y por acá. La otra parte se llama expulsión del bebé. Si nos damos cuenta, ya aparece en esta imagen, ¿verdad? Las contracciones quiere decir los dolores de los músculos expulsan al bebé hacia el conducto vaginal. Luego también sale con el bebé el cordón umbilical. ¿Han visto ustedes en fotos el cordón umbilical o en sus hermanitos? No sé si han visto. Pues cortan, como ustedes se han dado cuenta, los doctores lo cortan. Algunas mamis lo guardan, por ejemplo, ¿verdad? Y cortan ese cordón que une a la mami con el bebé. Ese cordón es el que permite que los alimentos que tiene la mami lleguen al bebé para que el bebé pueda estar sano. Porque no es que el bebé llegue una hamburguesa y se la va a comer tranquilo dentro del estómago. No, ¿verdad? O sea, pasa por el cordón umbilical todos los nutrientes y esos nutrientes se van para el bebecito. Y ya por último tenemos esta fase que es la expulsión de la placenta. ¿Sí? Luego de 5 a 10 minutos de haber nacido el bebé, el útero se vuelve a contraer y expulsa la placenta, que es donde estaba el bebé, la bolsita en donde estaba el bebé. Esta etapa, chicos, yo les puedo asegurar a sus mamis que fue una etapa maravillosa con cada uno de ustedes. Les puedo asegurar que ustedes le preguntan y algunas mamis hasta se pondrían a llorar de la alegría que les da a ellas el que ustedes estén aquí. Son niños únicos, hermosos, llenos de virtudes que yo de verdad sé que van a llegar muy lejos. Cada sueño que ustedes tienen, yo quiero ser una doctora, cada sueño se puede cumplir, mis amores. Todo sueño que ustedes tengan, todo anhelo se puede lograr, media vez tengamos mucha perseverancia en nuestros sueños. Así que luego de haber visto este video, vamos al cuaderno de Medio Natural. Y la Miss Cinia le envía saludos. Miss Cinia, dile que yo también le envío muchos saludos. Y mi hermana también le envía saludos. Gracias, amor. Yo también les mando saludos. Gracias, sí, sí, amor. Vamos a escribir en el cuaderno de Medio Natural, chicos. Etapas del embarazo. El embarazo, mis amores, es una etapa hermosa para ustedes. Pero recuerden que siempre ya es cuando ya está trabajando, ya ha estudiado, porque es bonito que nosotros, que alguien traiga un bebé. Estando bien, ¿verdad? De sus emociones, de sus finanzas, para poderle dar un mejor... Píldoro. Escribimos la parte del embarazo. El día de hoy vamos a escribir... El píldoro. Chicos, silenciamos el micrófono. El día de hoy vamos a escribir cuáles son los cambios o las etapas que tiene un bebé en su crecimiento. Número uno, chicos... No carga... Dejamos una línea y escribimos primer mes. El sistema nervioso empieza a formarse. El corazón comienza a tomar forma. Esto pasa en el primer mes, chicos. Chicos, por favor, silencien el micrófono. Eso es un uno. ¿Mane? Eso, de la primera es un uno. Uno, sí, el número uno. ¿Sí? Cuando yo hablo, mi hermanita grita. Miguel, ¿estás pasando la información, Miguel? Sí. Ya estás pasando. Estamos en el primer mes. El sistema nervioso empieza a formarse. Y el corazón comienza a tomar forma. Esto pasa en el primer mes de embarazo. Ay, me viene con el segundo de un solo. Y en el segundo mes es la formación del cerebro.
Miren qué bonito, chicos. Primera vez el sistema nervioso. Recuerden hacerlo de una forma bien bonita y ordenada, mis amores, ¿sí? Por favor. Mis preguntan, ¿sí? Formar junto con el corazón. ¿Cómo? Mil, escribe algo en el chat. Mil, escribe algo en el chat. Sí, mi amor, ya voy. No me sale acá el chat, creo que está pasando unos defectos técnicos por acá, pero vamos a ver. ¿Qué es eso, Samuel? Chicos, deja de compartir pantalla, solo voy a ver los mensajes. ¿Qué es no eso, sé, Samuel? ¿Mis, qué es el piloro? ¿Qué es el piloro? ¿Qué es otra vez? ¿Qué es un piloro? ¿Qué es el piloro? Mis, chicos, me tengo que llegar un poco aquí. Piloro. Vuelvo con la pantalla, chicos. Aquí está la pantalla. Vamos en el segundo mes, que es la formación del cerebro. Ya terminaste, mi amor. Pero no sé cómo, pero mi mamá me contó. Sí, solo voy a conectar la computadora, es que se le está acabando la batería a mí. La tengo que conectar antes de que respire. Exacto, mi amor. Que a mí masculino. ¿Sí? Primer mes, el sistema nervioso empieza a formarse, el corazón empieza a tener forma. En el segundo mes empieza, es la formación del cerebro. En el tercer mes puede moverse, chicos. Acá ya la mami puede tener la sensación de cuando el bebé se está moviendo. Y ya en esta etapa se reconoce el sexo del bebé. Ya puede poner la 4, Miss. Muy bien, mi amor. Ahorita la voy a colocar. No, Miss, aún no coloqué. Voy por la 3. Bien, Miss, puede poner la 4. No. Sí. Poner la otra. Sí, compañeros, yo también los quiero mucho a cada uno de ustedes. Ya saben que me encantan y estoy orgullosa. Yo puedo pasar al otro. Vaya, mi amor, que siempre den lo mejor, ¿sí? Yo los quiero mucho también. Siguiente, chicos. ¿Cuál es? Silenciamos el micrófono. Carla Guzmán, excelente, mi amor, excelente. Siguiente, chicos. ¿Puedo poner el cuarto? No quiere aparecer ustedes. Miss, no coloque. Cuarto mes. Claro que sí. Aparato circulatorio terminado. En el cuarto mes, el aparato circulatorio ya está formado. Sí, Ian, seguimos, Ian, mi amor. Sigue, por favor. Ionías, ¿cuál es tu duda, mi amor? Dígale a compañeros que esperen a uno, solo debe ir a todos juntos. ¿Cómo? Que esperen a los compañeros porque todos debemos ir juntos. Acá te estoy esperando, mi amor, no he cambiado de hoja. No como los compañeros. Sí, ya eso. Terminé. Muy bien, mi amor. Ya terminé. Si ya terminaron, recuerden, mis amores, ya no hicimos, ya terminé. Ustedes se quedan ahí. Y vamos a esperar lo siguiente que tenemos que escribir, ¿sí? Porque si todos dicen, ya terminé, entonces es cuando ya no entiendo lo que me quieren decir. ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos el micrófono, Carlitos Carballo, José Marco, no lo tienes en silencio. Yo no tengo bulla. Excelente, Zoe. Vamos con el quinto mes, mis amores. Quinto mes. Quinto mes. Ya todos, bueno, ya la mayoría escribió cuarto mes, ¿verdad? ¿Ya? Y yo no miro el quinto mes. Cuarto mes no escribí. Cuarto mes, José de Santiago, ¿ya terminaste el cuarto mes? Ya, mis.
Miss, y a mí dice qué rato. Eso, mi amor, muy bien. Así miss, como voy a Santiago. Que no me anda diciendo ya. Muy bien, mi amor, sino que espera al siguiente. Muy bien. Siguiente, chicos, quinto mes. Terminada la maduración del sistema nervioso. ¿Qué? El cuarto fue el circulatorio y en el quinto es el nervioso. ¿Cómo así? ¿Qué hora son que ya me salió lo del tiempo? ¿Cómo así? Qué rápido. Mis mis amores, no olviden enviarme la foto de ustedes con una flor con la con su mami, su abuelita o con para mañana, las mujeres importantes de su vida. Para más tardar el día de mañana. Sí, pero el jueves no. Miss, yo te hice la mañana, Miss. Hasta mañana. Miss, ya puede poner el otro. Vaya, mi amor, ahorita lo voy a colocar. Miss, ya puede poner el otro. Miss, hay que mandarle esto por Messenger. No, mi amor, no hay que mandar esto. ¿Miss? ¿Sí? ¿Puedes usar la otra hoja, Miss? Sí. Dime, Alexandra. Yo nací un viernes 14 de octubre. Eso, un viernes 14. ¿Qué pasó, Ian? ¿Qué pasó, campeón? Miss, yo ya le envié la foto que usted había pedido de las personas más importantes de mi vida. Las mujeres. De la foto. Ahora voy a ver, mi amor, es que el día de ayer no supervisé el teléfono. Vi algunos, pero tengo pendientes. El día de hoy los termino de revisar. Ok, sí, yo ya me mandé. También. Siguiente, chicos. Ya, muy bien, mi amor. Siguiente. Miren quién viene por ahí. Mira, no había terminado. Sexto mes. Los pulmones casi han madurado. Siguiente mes, séptimo mes, chicos. Mil lo puedes hacer en la otra hoja. Ya sabes, ya tiene los órganos necesarios para vivir fuera del vientre materno. ¿Qué es útero materno? Útero, donde se desarrolla el bebé, mi amor. Mis, tengo una pregunta. Mis amores, si hablan todos juntos, ¿qué les dije que pasa si hablan todos juntos? No los comprendo, mis amores. No comprendo cuando me hablan todos juntos. ¿Cuándo van a mandar eso, lo de los exámenes, para ponerme a estudiar? Ya los enviaron. El contenido ya se envió, mi amor. Sí, ya los mimis. Si tú naciste en ese año, ya tendría unos... No, mis, los exámenes. El día de hoy, si no estoy mal, se estarán enviando. No sé si el día de hoy o estoy esperando la información de dirección, mis amores. Entonces, ya puede poner el segundo. Vaya, no sirve, entonces está pendiente. De cualquier modo, yo les estaré contando. Yo vi que hoy sacó. Siguiente, chicos. Tengo una octavo y noveno mes. El feto completa su desarrollo. Feto se llama ya a partir de este periodo donde el bebé ya está. ¿Y no puede ser el otro? No, solo estamos en este. Sí, por favor. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa en el décimo? ¿No puede ser el otro? Es que ya no me cago. ¿Quién me estaba de hablar? Yo.